Buenas tardes a todos y a todas. Un enorme placer, como representante del ICT, acompañarlos en esta etapa final de esta sesión de dos días, que por el ratito que escuché ahora cuando viene, se nota que ha sido demasiado productivo. Y en lo personal, pues un enorme gusto estar compartiendo con este panel tan especial que van a escuchar ustedes, tanta experiencia acumulada en el desarrollo de esta actividad turística. Y lo más valioso de esto me parece que Cacore efectivamente da en el clavo con el tema, porque cuando hablamos de que nuestra gastronomía efectivamente logre llegar a diferenciarnos y a aportar como parte de nuestro producto turístico, desde el punto de vista de que efectivamente haga que un turista diga voy a Costa Rica, como decía ahora Jackson, voy a Costa Rica por su comida, pero además voy porque tiene una naturaleza bonita y porque tiene muchas otras actividades. Bueno, cuando hablamos de eso, tenemos que pensar en que este es un tema de todos, y por eso es que aquí hay varias cámaras representadas. El esfuerzo de Cacore es impresionantemente bueno, pero ellos solos no pueden. A ustedes les consta, probablemente como socios, que son la mayoría de los grandes esfuerzos, pero se requiere de un esfuerzo del sector turístico en general. Por eso estamos acá el ICT, por eso está la Cámara Costarricense de Hoteles, la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible, y la Cámara Nacional de Turismo y ACOPROT, que probablemente se nos integre en algún momento. La mecánica que vamos a utilizar para tratar de que el tema sea dinámico, yo voy a leer una breve reflexión de cada uno de ellos, e inmediatamente les vamos a dar la posibilidad para que ellos, como expertos de la actividad turística, respondan a la pregunta que se plantó al inicio. En función del tiempo, tomaremos preguntas de ustedes. Me parece muy valioso que ustedes puedan aprovechar tanto conocimiento, reitero, aquí acumulado, y que puedan plantearle algunas consultas a ellos, tantas como nos dejen los organizadores, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún límite de tiempo, pero probablemente el hotel sí, ¿verdad? Por ahí de las 10, a las 10, tiene que irse. Bueno, a las 10. Bueno, quisiera empezar, vamos a empezar en orden alfabético, excepto por don Jorge, que por ser anfitrión, lo vamos a dejar de último, porque si no, nos cuenta todo, ¿verdad? Como experto en gastronomía nos va a dejar sin mucha información. Entonces, don Jorge va a ser el último y don Diego el primero. Les cuento rápidamente que don Diego es abogado de profesión, trabajó en su época de estudiante en varios entes del Estado, como en el Registro Público, en Hacienda, en Cancillería. Fue asesor del viceministro de Gobernación, Policía y además trabajó en el Ministerio de Comercio. Como abogado trabajó como asesor jurídico de inversionistas extranjeros con énfasis en turismo, y los últimos 15 años los ha dedicado a la hotelería a tiempo completo y al voluntariado. Ha sido además fiscal de TT Conservation Alliance y fiscal de la Asociación de Desarrollo para la Prevención y la Paz Social en Quepos. Desde su fundación, y además miembro de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de Hoteles, hoy es presidente de la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible, y además, como un adicional en su tiempo libre, es el director general del Hotel El Parador, ¿verdad? Como si no fuera suficiente todas sus responsabilidades. Entonces, don Diego, entre 5 y 7 minutos para elaborar la respuesta a esa pregunta. No sé si será necesario repetirla. ¿Cuáles son los factores de éxito que se identifican para que Costa Rica se desarrolle como un destino gastronómico verdaderamente diferenciado de otros destinos internacionales, y cuáles son los retos para lograrlos? Don Diego. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer mi intervención desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿verdad?, para hacerlo un poquito diferente a los otros puntos de vista. La gastronomía costarricense, estamos lejos todavía de ser un destino gastronómico. Cada día sí estamos más cerca. Sería el cierre completo
para enmarcar la experiencia marca país, ¿verdad? En el momento que podamos desarrollarlo. Lo más importante en mi experiencia es creérnosla, hay que creérnosla. La gastronomía, desde el punto de vista de sostenibilidad, es muy importante por los encadenamientos que produce. Los agricultores ahora decían que era un problema desde el punto de vista de la comida regional conseguir algunos insumos o ingredientes. Yo no lo veo problema, yo veo una gran oportunidad de negocio con la debida capacitación, con la debida dirección de agricultores y campesinos. Veo valores agregados a esa producción, como tours de los turistas para conocer cómo se produce. Ya se hace en café, ya se hace en vinos en otros países, ya se hace con las piñeras, etc. Otro punto importante a considerar es que cada ingrediente que nosotros poseemos tiene una historia. Mi prima Marjorie Ross una vez en un artículo escribió la historia del Pejibaye. Yo cada vez que alguien, un turista viene y yo le recomiendo una crema de Pejibaye o algún plato con Pejibaye, les cuento esta historia. Los conquistadores, cuando el Pejibaye para nuestros indígenas era una fruta sagrada. Dependían en su vestimenta, en su vivienda y por supuesto en el alimento. Cuando nuestros conquistadores llegaron a Costa Rica y se dieron cuenta del valor casi sagrado de esa fruta para nuestros indígenas, lo primero que hicieron fue eliminar las plantaciones de Pejibaye para así desmoralizarlos y poder dominarlos más fácilmente. Bueno, pues el turista, además de degustar un plato exquisito, se lleva también una historia y una experiencia completa. Debemos buscar y rescatar esas historias de nuestros ingredientes, de nuestra cocina. Por último, quiero decir y algo que es muy importante, y se habló aquí, de la actitud de nosotros, los gerentes, o el convencimiento que podamos hacer de los dueños de hoteles y restaurantes. Creo que debemos impulsar a nuestros cocineros y chefs a probar, a innovar. Yo soy una persona que desde la dirección de mi hotel no solo lo hago en el tema de cocina, sino lo hago en el tema de servicio. Hay que empoderar los negocios actuales en el mundo. Crecen y se destacan por su innovación, por su empoderamiento a las personas que colaboran con el negocio. Y bueno, creo que los retos por lograr, por posicionar, son muchos. Creo que aquí se han hablado de sobra. Y las ventajas que tiene Costa Rica. Vamos, Costa Rica siempre fue conocida por sus campesinos y sus agricultores. Tal vez tenemos que volver otra vez a mirar ahí para crear nuevas oportunidades de negocio y consolidar y desarrollar esta gastronomía costarricense. Muchas gracias, don Diego. Efectivamente, a cualquier lugar que volvamos a ver de nuestro país, hay una historia de un campesino o un grupo de campesinos que construyó esa parte del país. Realmente el volver a eso me parece particularmente que es algo significativo, máxime cuando es uno de los sectores, el sector agro, con más decrecimiento en cuanto a la importancia relativa que tiene, digamos, dentro de ese gran pastel que llamamos economía y producción. Seguidamente le ofrecería la palabra a don Pablo Heriberto Abarca. Don Pablo tiene una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanza y Banca. Es ex asesor parlamentario, fue en su momento encargado de temas económicos y turísticos y ambientales. En su vida empresarial tiene amplia experiencia en el área comercial y financiera. Fue gerente de varias empresas de alimentos y bebidas, así como de transporte turístico, específicamente en Turrialba, y propietario de una cafetería en el centro de esa ciudad.
Ha trabajado en la ganadería 3X, su empresa familiar, desde muy joven y más o menos hasta 2014. Desde hace 8 años es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Turismo de Turrialba y desde hace 4 años ejerce la presidencia de esa Cámara. En mayo de 2014 fue elegido presidente de la Cámara Nacional de Turismo, que es en donde está en este momento, y desde enero de 2015 es además presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica. Don Pablo. Muchas gracias. Buenas, creo que tardes o noches, ya creo que noches. Yo quisiera centrar mi intervención en términos de retos. Yo creo que aquí todos somos convencidos de que hay una gran oportunidad, pero para que esto se haga una realidad, lo primero que hay que entender es que esto es un apostolado. Y el apostolado implica una comunicación mucho más fluida entre las cámaras empresariales, no solo sectoriales, que las sectoriales tenemos o tienen un esfuerzo importante, sino con las regionales. Y en ese sentido, Canatur es el llamado a que podamos traducir y bajar esta información de manera adecuada, empezando por una cuestión sumamente sencilla, y es que los directivos de las diferentes cámaras regionales puedan conocer el plan. Yo les podría asegurar que muchas de las 45 cámaras que están activas ni siquiera lo han abierto o lo han tenido en sus manos. Yo creo que ese es uno de los retos fundamentales en términos de practicidad, de poner en práctica esto que no está en discusión, que es toda una ilusión. Segundo, creo que una vez que tengamos a las juntas directivas de las cámaras regionales involucrados, metidos, creyentes de este tema, hay que traducir ese apostolado a las comunidades, a las empresas, a los diferentes gerentes y propietarios. Ese es tal vez el reto más importante. Si nos cuesta, digamos, con retos que nos afectan el bolsillo hoy, va a costar más con retos en los que tal vez hay que invertir un poquito. Probablemente, si se aplica bien el plan, va a implicar una reducción de costos, es probable. Pero el tema es que hay que estudiarlo de acuerdo a nuestra ubicación geográfica para ver cuál es la realidad realmente que vive el negocio como tal. Y esa traducción no se logra por más esfuerzos que haga solo una cámara o Canatur. Tiene que ser traducida por muchas, muchas personas. Y yo en ese sentido, pues obviamente, me comprometo acá, como lo sabe Jorge y como lo saben muchos miembros de nuestra junta, a que hay una comunicación muy fluida entre las cámaras regionales, pero que además hay que programar giras coordinadas con el INAH en las diferentes regiones para poder saber cuál es el inventario de los productos que tenemos en las diferentes geografías y que además tengamos una capacidad de determinar cuál es la producción y la estacionalidad de cada cual. Y también ojalá aterrizarlo con temas de coordinar con productores directamente y evitar intermediarios. Este tema es bastante complejo y yo quiero ser bastante claro, no es fácil. Este reto es el principal, me parece, para que esto se pueda traducir en una concientización. Y por último, para no ser extenso y realmente escucharles a ustedes, yo creo que la divulgación del Plan Nacional debe tener una estrategia de comunicación bastante bien formada, que va a implicar muchísimo presupuesto. Y quiero, tal vez aquí no van a coincidir conmigo, pero yo no promocionaría el país como un destino gastronómico hasta que no tengamos cierta garantía de que esto va a funcionar y que tenemos realmente una capacidad para decir este lugar sí tiene la capacidad de responder a las necesidades y a las peticiones y acciones que completa el plan. Puede ser que me equivoque, pero el tema es que sí debemos tener una garantía de que en las diferentes zonas podamos tener esa seguridad. Yo creo que
Tampoco vamos, no estoy tirando aquí con esto la bola para adelante diciendo que no hay que hacer nada. No, no, es todo lo contrario. Tenemos que apresurar el paso para que podamos concretar esas acciones, que podamos traducir las dos acciones inmediatas primeras y que entonces sí, en las diferentes zonas del país, porque ya hoy en la práctica sucede, si usted va a Caribe Sur, tienen una gastronomía diferenciada, espectacularmente atractiva, y en otras zonas del país, pero claramente que integrarlo a una estrategia de comunicación que debe tener filtros para que salga a nivel internacional. Tiene que conocerse a nivel nacional, a nivel empresarial, quiero decirlo, y después poder internacionalizarlo para evitarnos no borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Pablo. Me parece muy, muy claro el argumento de don Pablo. Efectivamente, me parece que ustedes que están acá, probablemente algunos otros que no vinieron, están un peldaño arriba del resto del país. Ese esfuerzo de llevar el plan de la gastronomía a las regiones también es una responsabilidad nuestra como Ministerio de Turismo, como ente rector, porque efectivamente nos interesa que este tema sea un diferenciador. Y ahí nosotros ofrecemos a CACORE todo el apoyo que se requiera. Ya Canatur lo ofreció por la gran facilidad que tiene al tener asociadas cámaras regionales, y de nuestra parte también lo que se requiera para ir a las zonas en ese apostolado que dice don Pablo, para que efectivamente todo mundo entienda que esto es una posibilidad real de negocio. Bueno, es una responsabilidad que nosotros con todo gusto asumimos. El tercer panelista de esta tarde es don Rubén Pacheco. Don Rubén es administrador de empresas e ingeniero industrial con estudios superiores en operación hotelera en México. Cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria turística y es de las personas quienes más han aportado a este querido sector turístico. Ha sido ministro de Turismo, presidente de Canatur, presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, miembro del Consejo Directivo de la UCAEP y de otras importantes cámaras de negocios en Costa Rica. Ha liderado el desarrollo integral de proyectos turísticos bajo la metodología llave en mano en Centroamérica y en el Caribe. Además, fundador de las empresas Conhotel y Enjoy Group, ambas dedicadas al desarrollo de proyectos hoteleros. También ha ocupado posiciones ejecutivas, tanto a nivel nacional como internacional en la industria hotelera, como gerente general, director general y presidente. Además, reconocido en esta industria turística por su liderazgo, por su diligencia y además por un gran y adecuado balance necesario para obtener éxito en las compañías que le ha correspondido presidir. Bienvenido, don Rubén. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo voy a concretarme un poquito más a la pregunta directamente que nos hicieron y creo que voy a durar un poquito más de los 5 minutos. Me va a perdonar, pero creo que si no, no me alcanzaría a poder transmitir lo que quisiera, ya que me han dado esta oportunidad de compartir con ustedes. ¿Cuáles son los factores de éxito que se identifican para que Costa Rica se desarrolle como un destino gastronómico verdaderamente diferenciado de otros destinos internacionales? Yo creo que esa es una parte de la pregunta, una primera parte de la pregunta. Y lo segundo es, ¿cuáles son los retos para lograrlos? Entonces, voy a referirme a la primera, ¿cuáles son esos factores? Pero creo que es importante decir que yo no creo que Costa Rica pueda ser un destino gastronómico per se. Y creo que en eso cometeríamos un error si pensamos que podemos lograrlo. No lo es México con su maravillosa comida, no lo es Perú con su maravillosa comida, no lo es Francia, no lo es Italia. Todos hablamos de las comidas de esos países y consideramos que es maravillosa. Pero ellos no son destinos por eso, son destinos por otros atributos. Y Costa Rica está muy bien posicionada con otros atributos que creo que debemos de mantener. Ahora, allá abajo donde dice simposio número 2, dice la importancia de la gastronomía en el desarrollo turístico y es fundamental. Todo el mundo desayuna, todo el mundo almuerza, todo el mundo come, todo el mundo toma café, todo el mundo se toma un trago cuando viene a hacer turismo en nuestro país. Entonces es fundamental, van de la mano. Eso y transporte, por otro lado, todo el mundo usa transporte dentro del país, todo el mundo come, todo el mundo usa un hotel. Entonces yo creo que es fundamental que tengamos claro ese concepto, pero que debemos de mejorar nuestra gastronomía y que sea uno de los ingredientes que hace que la gente venga y muy importante, que salga muy feliz y que en el boca a boca, digo,
comí maravilloso, como hacemos cuando vamos a Perú, cuando vamos a México, cuando vamos a cualquiera de esos lugares. Pero hay que tener muy claro una cosa: uno va a España y en cualquier rinconcito de España come bien la comida española propia de ellos. Y va a Italia y come muy bien la comida italiana, y México lo mismo, Costa Rica no. Y el reto es grande, y voy a empezar diciendo por qué el reto es grande, antes de entrar a los factores. Más o menos 12.000 restaurantes, entre hoteles y todo lo que tenemos en el país. 400 personas o 400 de esos negocios afiliados a Cacore. Digamos que otras 400 que no son afiliados también tienen la posibilidad de venir aquí, de prepararse, de crecer, y tienen muchos chefs como ustedes, grandes cocineros que ya conocen de eso. Pero señores, eso sería el 10%. Nos queda la labor titánica de otros 11.000, más los que van a crecer a través del tiempo. Cada mes se incorporan nuevos restaurantes, nueva gente, en las carreteras los vemos, en todo lado. Y a esa gente hay que llegarle para poder decir un día que la gastronomía, y cuando un turista para en cualquier lugar de esos de carretera, encuentra que la gastronomía es buena, porque no podemos seguir con que la gastronomía es buena en el área metropolitana, en ciertos restaurantes, en ciertos focos turísticos y nada más. Tenemos que hacerla general. Entonces, el reto es enorme, para que lo entendamos. Estamos empezando, yo creo que estamos ahí pequeñitos, pero con posibilidades enormes, con un conocimiento y sobre todo, ya el gremio tiene conciencia. Por los dueños no se preocupen, yo soy parte de eso. Ellos verán el cambio, y el dueño que tiene la capacidad de ver el cambio va a meterse dentro del cambio con todos ustedes. Entonces, la creatividad de la gente de la cocina, de los gerentes de alimentos y bebidas, de los gerentes de restaurantes, de los cocineros chef, yo no diferencio uno del otro, tal vez chef es un título más grande, que suena mucho internacionalmente y de ahí lo tomamos. Nosotros, yo creo que somos cocineros y el título de chef también nos va, entonces no sé diferenciarlos, y por eso siempre hablo de cocineros chef, porque no sé cuál es mejor y cuál no, y cuál sabe más o cuál sabe menos. En realidad el título yo creo que no sería lo que nos dice lo que son. Creo que los factores más importantes, el primero es convicción, comparto aquí con don Diego. Para que el mundo pueda creer en nosotros, nosotros tenemos que hacerlo primero. O sea, no la tenemos que creer nosotros, tenemos que estar conscientes de que en el país nos vemos beneficiados por microclimas, por todo tipo de productos que tenemos repartidos, una biodiversidad que siempre hemos hablado de la que la tenemos, y efectivamente la tenemos, lo cual nos hace sumamente atractivos para el turismo gastronómico. O sea, la posibilidad, el ingrediente, el producto está ahí. ¿A dónde? Ahí anda repartidito por todo lado, y a veces cuesta conseguirlo, pero sí tenemos ese potencial. Entonces, eso es importante. Segundo es versatilidad. Costa Rica tiene una gran influencia y fusión en su cocina, herencia de nuestros antepasados indígenas, afroamericanos y españoles. Tenemos todo eso, pero lo tenemos como que uno anda por ahí, el otro anda por ahí y el otro anda por ahí. No los hemos mezclado, no lo hemos traído a los menús. Nosotros nos hemos dedicado más a hacer restaurantes italianos, franceses, griegos, argentinos, y se nos ha olvidado los costarricenses. Hemos perdido, y de vez en cuando hay uno que otro restaurante típico, que diga comida típica, pero que le ha faltado esa innovación, que entro en algo importante, y es que nuestros cocineros chef asuman el compromiso junto con los productores de ver cómo consiguen esos productos y mejoran aplicando las técnicas que internacionalmente existen y que una gran mayoría de ustedes las conocen, y que por favor, es importantísimo, las transmitan. Hay que pasárselas a los que vienen de segundos y de terceros. Los conocimientos no deben de quedarse en las manos de nadie, deben de fluir para que todos crezcamos y que el destino entonces sea más atractivo y venga más gente. Al final redunda en el beneficio de todos. Servicio. El tico por cultura sabemos que es amable, simpático, pero es profesional. Es profesional que en el 90% de los lugares en el país nuestro nos digan, sí, mi amorcito, ya se lo traigo, mi cielo, ahorita vengo, linda. No, eso no es profesional. Es profesional que uno le pregunte muy a menudo a alguien, mire, ¿qué traes de acompañante? ¿Tiene esto? No, no lo tengo. ¿Cuántas veces vamos a un restaurante y no tienen el producto?
Eso es malo, eso es una mala imagen, la persona se quedó con la idea. Entonces tenemos que ser profesionales, tenemos que estar muy seguros de lo que queremos. Ese personal tiene que ser preparado, pero preparado, después de prepararlo hay que volverlo a preparar, y cuando ya creímos que lo teníamos preparado hay que volverlo a preparar. 46 años en la industria me ha dicho que no se para de enseñar y enseñar y enseñar y enseñar, porque la educación es la base fundamental para que podamos desarrollar un producto que le dé satisfacción total a un cliente que tenemos enfrente, bien sea costarricense. No hay diferencia entre costarricense y extranjero. El restaurante tiene que atender a todos por igual, a todos por igual. Tiene que atender por igual a un chiquito de 10 años. No es posible, como lo que pasa aquí en muchos lugares y en muchos otros, chiquito de 10 años, una coca, una coca, una coca, una coca, y nadie le trae la coca, y nadie le da la coca, hasta que tiene que ir el papá, no puede conseguir la coca, tiene que ir el papá, y ¿qué les pasa? No le van a dar la coca a mi hijo. Y eso está mal. Todo cliente que tenemos es un cliente al cual debemos de atender como el cliente más importante que vamos a tener. La experiencia me ha dicho que los clientes vuelven y que recomiendan, y que los jovencitos que vinieron a surfear ahora son baby boomers que vienen a comer en los mejores restaurantes, y eso es porque algo les sembramos bien. Costarricense tiene cualidades excepcionales para competir a nivel mundial con México, con Italia, con España, con cualquiera. No tenemos nada que negarle, todos somos Keylor Navas, podemos llegar y hacer lo que queremos, es cuestión de que nosotros lo decidamos. Creadores de sabor, esto es muy importante. Nuestros cocineros chef deben de estar mejor formados, capacitados, contar con excelentes técnicas, que las van a encontrar más en el extranjero que aquí. Tenemos jóvenes muy talentosos que han salido, que han ido afuera, muchos que se han criado aquí acompañados de otros chefs muy talentosos y que han aprendido mucho. Como yo decía, no se para de aprender. Tenemos que fomentar, tener gente más preparada en todo lo que podamos. Debemos apoyar y difundir en lo que se están resaltando los productos y productores nacionales. Ellos tienen que conocer todo eso. Aquí se ha hablado mucho en estos dos días sobre eso. Es fundamental que todos esos productos que tienen pensado generen una gastronomía que ya se está comenzando a dar indiscutiblemente. Sostenible y con sello propio, y ya se está dando, eso es muy importante. Acuérdense que tenemos que convencer también al costarricense, porque el costarricense no prueba todo, y el pejibaye que mencionaste, que nos encanta a todos los que estamos aquí. Yo he atendido a americanos en mi casa, les he puesto pejibaye y comienzan a ver dónde lo ponen. No todo el mundo está acostumbrado a los productos que uno tiene. Igual uno va de vez en cuando a otros países y hay cosas que las he probado y cómo me metí esto en la boca, ¿qué hago con ello? Bueno, eso es cuestión de gustos y cosas por el estilo. Pero el costarricense tiene que aprender, porque si el costarricense aprende, se va a sentir orgulloso de atender a los turistas y llevarlo a esos restaurantes donde tienen comida costarricense y poderles recomendar, como hablaba ayer con la chef, una trucha salmonada, que es posiblemente, y si lo hace con las mismas técnicas que tienen de conocimiento internacional, es tan buena como cualquier salmón de cualquier lugar. Más barata, hecha en Costa Rica, producto nacional, más barato que el salmón que estamos trayendo de otros países. O sea, podríamos comenzar a ofrecer muchos productos que pueden ser muy interesantes. Y por último, que también se ha hablado aquí, estoy seguro, es la búsqueda de la innovación. Deben de atreverse a experimentar. Revalorar los insumos que tenemos, olvidados, como muchos que ustedes conocen más que yo. Yo he sido director y gerente de restaurantes y de hoteles, pero ustedes conocen de pitaya, ustedes conocen del café verde, ustedes conocen de vinagre de guineo, y no quiero mencionarlo, antes decía alguien 100 productos, tal vez 200, no sé cuántos hay. Hay que saber valorar cuáles son importantes, cuáles le van a dar un valor agregado, cuáles le van a dar un mejor sabor a nuestra comida, y esos son los que hay que comenzar a usar y que liguen. Acuérdense que hoy día la comida liga con el vino, liga con todo lo que le ponemos. Entonces, también no se trata sencillamente de inventar y porque inventé, ya está. Hay que tener mucho cuidado. Cada vez que inventen algo, pruébenlo.
traigan 5 personas a probarlo, traigan 10 a probarlo, vuelvan a probarlo, sientan qué le puede hacer, oigan los comentarios y entonces podemos innovar, pero no podemos sacar un plato que no haya pasado la prueba de que mucha gente lo pruebe y diga, está exquisito, no está bueno, no, si está bueno no está bien, está bastante bien, tampoco está bien, cuando ustedes sientan esto es exquisito, ese es el menú que queremos tener, ese es el que va a convencer a la gente, ese es el que la va a hacer volver al negocio. Y algo importante para todos los chefs, no deben de esperar que los productores toquen a la puerta. Debemos de ir a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo y qué podemos aportar como cambio o sugerencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los chefs y los productores tienen que unirse. Hay que ir a hablar qué estás haciendo, qué es lo que producís, cuándo lo producís, cuándo nos lo vas a dar, es estacionario, lo puedo trabajar en este momento, tener las cantidades, me lo vas a suplir siempre, ¿sí? Y mira, no hay posibilidad de que siembren esto, importantísimo, porque acuérdense que lo que no se siembra y no se logre conseguir en el país se importa y hace que el producto nuestro sea más caro y ya somos carísimos. Estamos completamente fuera de mercados, una de las luchas más grandes que tenemos aquí es esa. Entonces ahí tenemos que luchar. Somos el más caro de América, ni lo duden, y muchísimo más caro que España en este momento, así que Italia, si vamos a comer o vamos a tomarnos un vino o cosas por el estilo. Ahí tenemos un trabajo grande que todos tenemos que hacer. Bueno, para mí esos son los factores fundamentales que deberíamos de trabajar. Bueno, ¿cuáles son los retos? ¿Llevo mucho tiempo? No, ok. ¿Cuáles son los retos? Ok. Centros de formación para cocineros chef y toda la línea que va bajando. De alto nivel, más accesibles y competitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros cocineros chef puedan estar al nivel del mundo internacional. Yo creo que Lina ha hecho una gran labor. Yo creo que aquí encontramos un montón de chefs que tienen esas características de nivel internacional, que lo pueden hacer. Pero para 12.000 restaurantes y muchos que van a crecer y muchas habitaciones de hotel que vienen nuevas. Y ayer oí que alguien comentó que la hotelería iba a desaparecer en el mundo. No, no va a desaparecer. Va a ser igual que los restaurantes. Se va a convertir, se está convirtiendo. Hoteles boutique, hoteles todo incluido, hoteles plan europeo, casas, hotel. Ya hoy día existe el negocio de alquiler de casas. No es que todo el mundo se va a pasar a vivir a casas, no. Lo que pasa es que es un mercado interesante, que es parte de la hotelería. Lo que pasa es que en Costa Rica es informal y en la mayoría de los países ya es formal. Entonces tienen que pagar impuestos igual y tienen que pagar impuesto de venta igual. Pero no va a desaparecer. Como los restaurantes no van a desaparecer, van a cambiar, van a modificarse. Unos son pequeños, unos son típicos, otros son supermodernos, va a haber de todo, pero eso va a existir siempre. Entonces yo creo que tenemos que poder llevar a eso. Yo creo que el apoyo del gobierno, don Alberto, y eso lo puede conciliar usted, a los jóvenes cocineros de todo Costa Rica debe de ayudarles con becas, para que participen en programas de pasantías en el exterior, vayan y conozcan. Señores, ustedes que han viajado, cuando uno viaja, aprende, conoce, se le abren los ojos, vuelve a ver un panorama enorme, hay que salir, hay que moverse, muevan a su gente. Nosotros llevamos muy a menudo en nuestra compañía gente única y exclusivamente una semana a conocer hoteles. Y sí, llevárselos a Florida, vayan a conocer hoteles y todos los días conocen 3-4 hoteles donde tenemos organizados tours para que vean lo que es la innovación, lo nuevo, cómo la gente se ha reinventado, cómo ha cambiado todo lo que... Bueno, yo creo que eso es fundamental también en materia de restaurantes. Ir a ver la decoración, ir a ver las presentaciones, ir a ver cómo atienden, cómo le explican a uno un plato y se vuelven y le dicen, este es trucha, ahumada, de Pérez Celedón, que es un lugar en el sur del país, que está criada en estanques, en un plan de sostenibilidad, es orgánica, y esa es la explicación de un salonero, que al final se convierte en un vendedor y que tiene que explicar que es gastronomía y es costarricense todo. Entonces, es gastronomía costarricense. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo grande. Creo que la parte de los chefs
y de los cocineros y de la gente de cocina tiene que ser revalorado. Revalorado quiere decir que lo tienen que llevar a su nivel de importancia que tiene. Yo creo que eso es fundamental. Mucha gente pierde la noción de quién es. Nosotros de nuestra compañía tenemos un director culinario que trajimos, que trabajó durante 6 años con Jamie Oliver. Es un hombre que viene preparado con uno de los mejores chefs del mundo, reconocidos. Ustedes no saben el gusto de ver el cambio que ese señor ha ido haciendo en la compañía y cómo está repartiendo conocimiento a todas las personas que teníamos anteriormente y cómo hay gente aprendiendo, cómo hemos innovado en la comida y cómo tenemos en uno de nuestros hoteles chifrijo y patacones y un montón de cosas que ustedes no pensarían que un hotel de 5 estrellas los puede tener. Bueno, tenemos un montón de cosas que son de productos nacionales e incorporando en este momento. Somos parte del Île de France, un restaurante francés, le estamos introduciendo un montón de cosas costarricenses, lo mismo a otros lugares con los cuales estamos ligados. Es fundamental, creo que lo podemos hacer y lo vamos haciendo poco a poco. Va saliendo un plato nuevo, va saliendo un segundo plato, va saliendo un tercer plato. Y creo que eso es importante. Los planes de capacitación para saloneros, sommeliers, bartenders, partiendo desde un idioma que es fundamental, por lo menos un inglés, ojalá más idiomas, que sepan realmente también de los productos y que digan, mire, aquí tenemos queso de cabra que viene de Heredia y estas son fresas que vienen del volcán Poás y estas son moras que vienen esto, son antioxidantes y son consideradas la fruta con más antioxidantes que hay. Hay que hacer parte de toda esa venta, ese es el tipo de entrenamiento que tenemos que dar. El abastecimiento de materia prima del país para todos. Debemos de alguna forma, con esta biodiversidad que tenemos y que tenemos productos aquí alrededor, desde un mar, el otro mar, una montaña, tenemos que ver cómo los convergemos y que sean accesibles a todos esos restaurantes, porque si no son accesibles es un problema. Tenemos que aprender a trabajar con las frutas del momento. Antes mencionó hoy temprano que estaba aquí papaya. Bueno, cuando hay papaya, haga cosas con papaya, va a ser más barato, tiene papaya fresca, tiene papaya buena, tiene papaya dulce, cuando hay piña, piña. Cada vez que congelamos cualquiera de esos productos ya no es lo mismo. Tenemos que hablar de la materia prima de los barcos, lo que pescan, que la mayoría del mejor producto, el prime, se va fuera del país. Deberíamos de llegar a alguna negociación con esos grandes pescadores o exportadores para que nos dejen parte del gran producto que estamos mandando afuera y está siendo comido en los restaurantes de otros países, porque aquí estamos exportando todo lo que es calidad, porque en los otros países exigen calidad y la mayoría de las veces estamos comprando segunda y no logramos. Algunos logran, algunos van y es dificilísimo, yo sé de chef que van y esperan que venga un barco y sacan lo fresquito y cosas por el estilo, pero no todo el mundo puede hacer eso, entonces tenemos que lograr que darle la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a esos productos para que esos productos realmente puedan ser usados por todos. Y a muchos también enseñarles que es un tacaco y que tal vez lo más rico del tacaco es la pepa, ¿verdad? Que viene adentro, que es sencillamente exquisita, ¿verdad? Ya estamos hablando ahí de un bocadito muy especial. Los productores nacionales es otra cosa y yo creo que en eso hay que trabajar mucho, ya lo mencioné, hay que trabajar mucho con ellos y hay que trabajar mucho en el encadenamiento para que sea transportado y llegue principalmente fresco. Hay que explorar y explotar, una vez que hayamos explorado un poco más y creo que ya se ha avanzado mucho, lo que es nuestra cocina indígena, la cocina de nuestros antepasados y con las técnicas modernas y contemporáneas de la cocina internacional, ligarlas y exponerlas al público y enseñarles a comerlas. Estandarización de procesos, esto yo creo que es importante, de preparación de ciertos platos. Debemos de elegir cuáles son nuestras recetas representativas de la comida costarricense y uniformarlas, hay que darlas a conocer. Señores, arroz con pollo, me pareciera fácil, ¿no? Desde que somos chiquillos todos comemos arroz con pollo. Cuando yo era chiquillo, que eso fue hace mucho tiempo, a todos los restaurantes que uno iba, con los papás, los domingos y todo, que eran muy pocos, comía arroz con pollo, porque era lo único que era más o menos
aceptable, porque lo demás era o carne muy dura o pescado ya un poquito viejo, y entonces como chiquillo era arroz con pollo. Pero hoy día el arroz con pollo de un lugar a otro es completamente distinto, no tiene sus bases claras, uno es reseco, otro tiene el pollo súper seco, otro lo tiene bien, uno tiene cebolla, otro tiene chile dulce, otro tiene picante, y en realidad deberíamos como decir, lo mismo pasa con el gallo pinto. Vean, señores, es tan difícil de hacer que deberíamos de conseguirnos una cocinera costarricense de esas que hacían el gallo pinto y que le enseñe a la mayoría, posiblemente de nuestros chefs de distinto lugar o cocineros, cuál debería ser la receta a seguir para un gallo pinto. Naturalmente después existe la creatividad y poderlo mejorar, pero la base debería de ser la misma, y es que cambian de una forma a otra. Lo mismo un chifrijo, un día es con cubazos, un día es con garbanzos, otro día es con frijoles negros, otro, no, yo ya no sé cuál es el chifrijo que nosotros nos comíamos, y usted vuelve por el chifrijo y en el mismo restaurante ya es distinto, entonces peor todavía, no está uniformado entre los mismos cocineros. Entonces esos son retos importantes. Yo creo, ya para terminar, que la difusión de la cocina tica y sus propuestas a través de los diversos medios de comunicación, escrito, radio, TV, deben darse ayudando a educar y persuadir al consumidor hacia el cambio en la cocina tica. Esto es fundamental, el cambio debe surgir de nosotros hacia afuera, si queremos ser vistos como un destino gastronómico. Nosotros debemos de ser un ejemplo que en cada rincón de nuestro país se coma bien, sin importar si es una soda, una chicharronera, un restaurante o un hotel. Y eso es convertirse en destino gastronómico. Tenemos que tener en todos los lugares un producto de calidad. No es un trabajo de alguien solo, es un trabajo de equipo. Y cuando digo equipo, son todos los que están aquí y los que no vinieron y los que no están y están repartidos por todo el país. Tenemos que tomar una gran conciencia. Creo que CACORI y el ICT lo están haciendo muy bien. Este tipo de eventos nos van a ayudar a irnos convenciendo, a creérnoslo, a entender que sí lo podemos hacer. Y cuando lo logremos hacer, pues creo que vamos a ver un destino que tiene una gran gastronomía. Y indiscutiblemente es un destino que va a crecer gracias a una gastronomía acompañando todos los demás atractivos del turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rubén. Para ponerlo en términos gastronómicos, exquisito realmente todos los aportes que nos da don Rubén. Espero que hayan tomado nota la mayor parte de ustedes, si no, tal vez le podamos sacar una copia al forro por aquí. Don Jorge Figueroa, el anfitrión de esta actividad, actual presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes. Don Jorge es abogado de profesión y máster en Administración de Negocios, con énfasis en banca y finanzas. Peruano de nacimiento, costarricense por decisión, con una amplia experiencia laboral en Perú en instituciones como el Instituto de Comercio Exterior, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, el Fondo de Vivienda de la Marina de Guerra, grupos de análisis para el desarrollo, entre otros. En Costa Rica, copropietario de restaurantes como Shankai y Cafeterías Miski, es representante de CACORI ante la Junta Directiva de la UCAEP y la Cámara Nacional de Turismo, y además está integrado en distintas comisiones de trabajo de la Unión Costarricense de Cámaras UCAEP. Además, socio fundador del restaurante Inca Grill y miembro fundador y secretario de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Costarricense. Don Jorge. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que casi no me dejaron nada que decir, ¿verdad? Sin embargo, sí quiero acotar algunas cosas. Efectivamente, Costa Rica tiene un montón de elementos para convertirse en un destino gastronómico o un destino con una gastronomía muy fuerte y diferenciada. Basta decir que en marzo Costa Rica fue invitada como país especial a la Feria Gastronómica en Galicia, y la invitación fue porque el tema de este año era gastronomía sostenible. Y es así como ven a Costa Rica en el mundo, como un destino sostenible, un país que defiende su naturaleza, que pelea por el medio ambiente, por sus ecosistemas. Y esos son los adjetivos que el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense
sostenible y saludable tiene. No es casualidad. Este plan es uno de los elementos con los que contamos hoy por hoy. Esta es una iniciativa de la sociedad civil, del sector privado, que tiene 6 años prácticamente de estar desarrollándose. Ya no estamos gateando. Yo creo que el día de hoy oficialmente podemos decir que nos hemos levantado y estamos caminando, y eso es decir bastante. Hace un momento don Carlos comentaba que no había tenido la oportunidad de ver un plan en la región que se haya desarrollado con la velocidad que Costa Rica está desarrollando su gastronomía. Eso es decir bastante. Otro elemento, país bendecido, una biodiversidad extraordinaria, una variedad que está ahí para ser explotada y no limitarnos a un número de platos que podemos contar con los dedos de las manos. Deberíamos de hablar de cientos de platos, así como cientos de ingredientes. Nos quedamos cortos con 200, por cierto, don Rubén. Hay muchísimos productos. Ahora, por X o Y motivos, se tomó una decisión, se tomó un camino, pero ese camino se ha venido enderezando hacia la variedad, la sostenibilidad y la salud. Los chefs o cocineros, coincido con usted en cómo abordarlos, hay que darle su lugar. Hoy por hoy hay chefs cocineros que están haciendo cosas espectaculares, pero están aislados. Hoy hemos conocido chefs aquí que han hecho una presentación, están por allá, están por allá, están por allá y están solos. No nos estamos comunicando. Ahí sí tomo la palabra de Pablo. Yo uso la palabra evangelizar, no. Y hay que evangelizar, hay que juntarnos. Esto tiene que sumar. Más gente tiene que empezar. Ese título de un libro que circula ahora de Oppenheimer, Innovar o Morir. Tenemos que innovar. Las posibilidades son infinitas. El límite es el cielo, nuestra imaginación. Pero eso sí, como costarricenses, no podemos perder nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Bueno, eso es uno de los retos que tenemos. A lo largo de este simposio, hemos descubierto que todos queremos tomar el mismo camino y llegar al mismo destino. Pero para saber a dónde queremos ir, primero hay que saber de dónde venimos. Gastronómicamente hablando, hay que manejar los mismos conceptos, hay que compartir las mismas definiciones. Si no, cada uno, esto va a parecer así, que cada uno baila un tipo de baile a una música igual. No, tenemos que todos estar alineados en consonancia en términos de conceptos y definiciones. Tan fácil como, si yo le pregunto a alguien de ese lado qué es tradicional, lo que es típico, su respuesta no va a ser la misma que de alguien de aquí del centro o alguien de la izquierda. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en los conceptos, en las definiciones, para todos arriar el coche hacia, en la misma dirección y sumar fuerzas. Históricamente hablando, se mencionó, sí, antes de la llegada de los españoles, habían indígenas que todavía están por ahí. Señores, la gastronomía es tradición. Y la tradición es lo que heredamos de nuestros antepasados. Hay que honrarlos. Es difícil encontrar, por ejemplo, y se los digo, ¿alguien ha ido a comer un plato boruca? ¿Alguien ha comido un plato? Muy poca gente, por cierto. ¿Alguien ha comido un plato que preparan los bribri? Muy poca gente otra vez, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. El potencial está ahí. Los retos, ahora, la Cámara, a quien gentilmente le cedieron el plan por circunstancias de la vida, por temas de recursos y de logística, y que hay que decirlo, ¿no? Aquí yo me quito el sombrero y saludo a Alejandro Madrigal, la pasión con la que ha venido empujando este tema, por favor, nadie lo ha hecho como lo está haciendo él. Por más que habemos mucha gente que nos hemos subido al coche, y yo más, el más fresquito de todos. Pero
hay que seguir, y el plan está ahí, es de todos, es para todos. Aquí no dejamos a nadie de lado, todo el mundo puede venir y decir de qué manera puede ayudar. Ahora, Kakore y los que estuvieron aquí en mi primera presentación me vieron, me escucharon llorar. No tenemos los recursos porque no tenemos los suficientes afiliados que deberíamos tener. ¿Cómo es posible que de 12.000 negocios en este país, menos de 400 sean afiliados a su cámara, a su gremio? Perdón, es vergonzoso. Ahora, como ya les dije, hemos llegado a un punto de madurez que es un punto de quiebre. Al final del día nosotros empezamos trabajando primero con los restaurantes de hoteles. Ya hay muchos que han evolucionado. Hoy por hoy estamos trabajando con los restaurantes en general. Estamos calando. Aquí sí, todavía falta. Pero señores, el tercer estadio de las cosas que buscamos es que toda Costa Rica se suba al coche. En todos los hogares de Costa Rica debe haber variedad, debe haber gente que quiera probar cosas nuevas. ¿Y eso qué es? Lo que se mencionó en algún momento. Se la tienen que creer. Así como tenemos, hay el orgullo por nuestra naturaleza, hay el orgullo por nuestra gente, hay el orgullo por ser costarricense. Señores, hay que estar orgullosos de nuestras tradiciones y la gastronomía es una de ellas. Así que aquí voy a rogar al Estado, el ICT, que fue, y hay que decirlo, el ICT fue el primer adherente al plan hace unos 4 o 5 años. Han venido trabajando y apoyándonos. Últimamente más gente, más instituciones y entidades públicas se han adherido al plan, pero el ICT fue el primero. Luego vino el MAC, que también tuvo una visión, y eso es lo que han tenido. Se han dado cuenta que hay un potencial enorme. Costa Rica ya es un destino mundial. Pero señores, la gastronomía se puede volver un valor agregado que no tenía su oferta turística, dándole un potencial nuevo, y así como se comentaba hace un rato, cuando vengan los turistas, o cuando los ticos consuman en los negocios, o un tico vaya a tomar unas vacaciones a la playa o a la montaña, diga ¡wow! Y ese wow le toca a los chefs y a los cocineros. Como dijo Carlos en algún momento, el trabajo último, y así como mencionó don Rubén, no es que esté bueno, no es que esté, sí, está bien. No, tiene que ser exquisito, sabroso. Y los adjetivos que les hemos agregado, que tienen que ser sostenibles y saludables, le suman algo que nadie en el mundo está apelando en su gastronomía. Y nos quedó demostrado en la visita que tuvimos hace un par de semanas a Galicia, en la Feria de Turismo Termal, Salud y Bienestar. Fuimos invitados justamente por esos atributos que nosotros estamos manejando en Costa Rica. Ningún otro país los está manejando. Volviendo al ruego al Estado, ahora lo que nos toca es todas las conclusiones de este simposio, difundirlo. Hay que promocionar, hay que educar a la gente. Hay un cambio que hay que generar en la gente, en la generación X, en algunos baby boomers que todavía están cocinando por ahí, y los millennials que están empezando a cocinar. Hay que alinearlos todos en qué dirección queremos ir. Pero señores, cambiarle el chip a alguien no es imposible, pero tampoco es fácil. Lo que nos toca ahora es a nuestros niños, a los jóvenes, que crezcan ya con el chip en la cabeza. Ese es el reto que tenemos que tener. Esto no es mañana, esto no es el próximo año, esto no es en 2 años, esto es algo que todavía le quedan 15, 10, 20 años para realmente decir, y ahí sí no coincido con don Rubén, que Costa Rica es un destino gastronómico. Sí puede serlo, con los atributos. Yo he visto, y muchos de ustedes han ido a lugares donde han visto cosas tradicionales con presentaciones novedosas,
o platos con innovación, pero con identidad costarricense, que uno dice, ¡wow! El tema que tocó don Rubén, las escuelas. Yo conozco muchos chefs cocineros, pero no conozco muchos que inviertan en libros de cocina de afuera, que inviertan su tiempo en investigar en internet técnicas, porque se puede hacer un gallo pinto con técnicas de otros lados y tener un gallo pinto totalmente diferente a lo que conocemos. Probablemente nos cueste trabajo asimilarlo, porque estamos enfrentando el cambio, y el cambio a todos nos cuesta. Así que, por favor, si conocen a un chef, háblenle de esto. Si conocen a un administrador, háblenle de esto. Si conocen otro dueño de negocio, háblenle de esto. Contágienlo. Esto al final del día tiene que ser como es este concepto que se maneja hoy por hoy cuando se riega en las redes sociales. Tiene que ser viral. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que contagiar pasión. Por favor, esto es una cosa que al final del día, de aquí unos años, el orgullo de poder hablar de un plato costarricense, de poder referirse a su historia, a platos tradicionales o a platos que creemos hoy que dentro de 10 años ya van a ser probablemente tradicionales o muy populares. Así que los conmino a todos a contagiar. Y recuerden, coman sano, coman rico, coman tico. Esa es la pasión de un nacido en otro país que siente el compromiso que tiene con un tema que lo apasiona, efectivamente, ¿verdad? A eso deberíamos aspirar todos nosotros, costarricenses o no costarricenses, que residimos en este destino. Y ustedes saben cuánto servimos en comida al año, cuántos platos se sirven al año, gracias al turismo. Cálculo, ¿cuántos millones? Ni idea. 6, 8, eso como por 20. 120 platos, 120 millones de platos de comida se sirven en este país en promedio por año gracias al turista. Con una estadía de 13 días, que es lo que se queda un turista en promedio. Si lográramos incrementar esa estadía en solo un día, serían 7 millones y medio de platos más. El potencial que tenemos de esto, que aparte de que es una pasión, también es un negocio. Es un negocio, y como decía don Rubén, no vayamos a imponerle a quien está produciendo, sino veamos qué está haciendo y cómo podemos ayudarles a mejorar, ¿verdad? Y cómo hacemos que también para ellos sea un negocio, que vivan bien, que vivan mejor de eso. ¿Cómo estamos en cuanto al tiempo? Mejor, usted que es el dueño aquí. Para hacer algunas consultas, o no, ya nos pasamos. Qué barbaridad, faltan 5. Totalmente, sí, agotado, así, abarrotado el tiempo. Sí. Al buen entendedor, pocas palabras, sale. Muchas gracias. Bueno, si no hay tiempo para tomar las consultas, yo creo que ahora en el ratito que vamos a tener al final, pueden abordar a cualquiera de los cuatro expositores a mis lados, que yo no tengo que convencerlos de que realmente no solo son apasionados, sino que además son personas con muchísimo conocimiento y con mucha experiencia, que tienen todavía muchísimo que aportarle a este sector. Yo reitero lo honrado que me siento de haber compartido este ratito con ustedes, y muchísimas gracias, y gracias a ustedes por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera que se pusieran acá un momentito porque vamos a sacar una fotografía. Quiero invitar a don Alfredo en una carrerita. Queremos sacar una fotografía porque aquí hay algo muy importante. Tenemos a las cámaras empresariales, a la sociedad civil empresarial, trabajando y hablando sobre gastronomía. Y esto hace muchos años, o yo diría que casi nunca se ha dado. Y entonces, la verdad, queríamos sacar esta fotografía en la cual yo también voy a estar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a los panelistas y de verdad que iniciamos un proceso. Vamos a tener dos actos protocolarios.